Hola, bienvenidos a una clase más de matemática con su profesora Fabiola Cadena. Hoy veremos regla de tres simple para el curso cuarto de primaria. Comencemos. Regla de tres simple. ¿Qué es? Es la operación para hallar el cuarto término de una proporción, conociendo los otros tres. En una visita a Tiahuanaco, se recorrió 76 kilómetros desde la ciudad de La Paz hasta el sitio arqueológico, empleando 2 horas. ¿Cuánto tiempo habremos empleado al recorrer 38 kilómetros? Tengo que 76 kilómetros es lo que se recorrió desde la ciudad de La Paz hasta el sitio arqueológico, empleando 2 horas. Sí, yo recorro 38 kilómetros. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tendré que emplear? Y acá está nuestra incógnita, que nosotros lo vamos a identificar como X. Organizando la información de esta manera, yo tengo algo interesante, que esta columna está con unidades de kilómetros, es decir, esto es de distancia. Y tengo esta otra columna en donde sus unidades son horas, y yo espero obtener un resultado en horas. Esta columna es de tiempo. Además, debo ver a esta mi información como un rectángulo, en donde los vértices son la información y la incógnita que tengo del problema. De estos 4, 3 son datos y una es incógnita. Y este es el que debo hallar. Del rectángulo con los datos, yo tengo una diagonal. Esa diagonal es la que voy a multiplicar. Y el dato que sobra es el que voy a emplear para dividir. ¿Cómo? Así. X va a ser igual, multiplico la diagonal, vendría a ser 38 kilómetros por 2 horas sobre 76 kilómetros. Y como esto está en producto, yo puedo simplificar. Y de acá tengo que puedo sacar mitades acá, me da 1, mitad acá, 38. Además, ¿qué más puedo identificar? Que kilómetros se puede simplificar con kilómetros. Entonces, solo me quedarían las unidades de horas. Operemos. De acá, 38 por una hora va a ser 38 horas. Sobre, abajo, en el denominador, tengo 38. Simplifico nuevamente. Y aquí tengo que esto es 1. 1. Y 1 sobre 1, eso es 1. Resolvamos otro problema. Un litro de leche cuesta 6 bolivianos. ¿Cuánto costará 3 litros de leche? Bueno, entonces yo sé por el problema que con 6 bolivianos puedo comprar un litro de leche. ¿Cuánto dinero necesitaré en bolivianos para comprar 3 litros de leche? Entonces, acá está mi incógnita que hemos dicho que vamos a llamarle X. Y puedo visualizar mi rectángulo. Y acá, esta es la diagonal de datos que voy a tomar para encontrar ese valor. X va a ser igual, entonces, 6 bolivianos por 3 litros sobre 1 litro. Simplifico. Y acá, de la parte numérica, no tengo nada. Pero sí las unidades, litros con litros, puedo simplificar.
De acá tengo que x va a ser igual a 6 bolivianos por 3, 18 bolivianos. Entre 1, 18 bolivianos. Por lo tanto, 18 bolivianos voy a emplear para comprar 3 litros de leche. Ahí. Ahora, veamos otro problema. Aquí tengo un problema interesante. Dice, 5 albañiles hacen una obra en 27 días. ¿En cuántos días podrán hacer la misma obra 9 albañiles? Entonces, acá yo tengo que 5 albañiles hacen una obra en 27 días. 27 días. Ahora, 9 albañiles, ¿en cuántos días lo harán? Entonces acá está mi incógnita, X. Y podría seguir el mismo arreglo que hice acá, si no fuera por este razonamiento. Observen, 5 albañiles hacen la obra en 27 días. Si yo tengo más obreros, más albañiles, trabajando la misma obra, no van a tardarse más, tendrían que hacerlo en menos tiempo. Entonces acá, el número que voy a esperar acá va a ser menor a 27 días. Significa que yo tengo acá un caso de regla de 3 simple inversa, porque se trata de una proporcionalidad inversa. Para ello, hago lo siguiente. X va a ser igual a 5 albañiles por 27 días. Mi arreglo ha cambiado. Y lo voy a dividir entre 9 albañiles. Entonces, acá X va a ser. Debo ver que se puede simplificar. Y noto que puedo sacar novena parte 1, novena parte 3. Además de las unidades albañiles, puedo simplificar. Y de acá tengo que va a ser 5 por 3, 15, 15 días sobre 1, y eso sería 15 días. Por lo tanto, puedo decir que 9 albañiles van a terminar la obra en 15 días. Perfecto, es lo que esperábamos, que fuese un número menor al que tenía acá. Ahora, para comprender esto de la proporcionalidad, ¿ya? Y en esto de la regla de 3 simple, directa e inversa, vamos a hacer el siguiente análisis. Aquí yo tengo una situación que va relacionado con litros y el dinero que voy a utilizar para comprar esos litros de leche. Entonces yo sé que un litro de leche lo puedo comprar con 6 bolivianos. Con 6 bolivianos, ¿ya? Si yo quiero comprar 2 litros de leche, tendría que tener a mano 12 bolivianos. Y si quiero comprar 3 litros, 18 bolivianos. Y si es 4, tendría que utilizar 24 bolivianos para comprarlos. Miren qué cosa interesante. Si la cantidad de litros va en aumento, la cantidad de bolivianos también va en aumento, y eso es razonable. Pero acá, en el caso de esta situación, si yo tengo 5 albañiles, voy a emplear 27 días de trabajo con 5 albañiles. Pero si son 9, es decir, más mano de obra, entonces tendría 15 días para terminar la obra. Ahora, ¿qué piensan que sucederá si yo contrato a 45 albañiles? ¿En cuántos días terminarán esa obra? Y para responder, vamos a ver lo siguiente. Aquí vimos que si los litros crecen, los bolivianos también van en aumento. Y acá sucede que hay una proporción, una razón entre estos de aquí, ¿ya? Que es igual, ¿ya?
es idéntico, son proporcionales, su crecimiento es proporcional. ¿Y cómo voy a indagar eso? Va por medio de una razón. Y eso significa que tengo que hacer una división. Si yo hago una división de la primera columna contra la segunda, sería 6 dividido entre 1, 6, 12 dividido entre 2, 6, 18 entre 3, 6, 24 entre 4, 6. Esta es la constante que se repite, ¿ya? Y en los siguientes que vaya haciendo, a continuación de estos, igual van a repetirse con esa constante 6. Acá, en cambio, en la proporcionalidad inversa, no sucede eso, ¿ya? No es con la división. Si quiero identificar ese número constante, debo multiplicar la primera columna con la segunda. 5 por 27, eso me da 135. 9 por 15, 135. Y acá, seguramente, si yo contrato a 45 albañiles, van a terminar en un número de días tal que me dé también 135. Porque esta constante debe mantenerse, ¿ya? Porque estamos hablando de proporcionalidades, pero en este caso proporcionalidad inversa. ¿Qué número será ese? ¿Cuántos días serán? Y ocurre que se trata de 3 días. Entonces 45 albañiles terminarían la obra en 3 días. Hoy vimos regla de 3 simple, tanto la inversa como la directa. Este tipo de problemas se ve mucho en nuestro cotidiano, así que es hora de que lo pongas en práctica. No te olvides de revisar los textos de aprendizaje y nos encontramos en otra oportunidad. ¡Hasta luego! Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.